nosotros lo sentimos destruido porque Steven Brizuela y su esposa regresaron a enfrentar cara a cara los destrozos que causó Milton a su casa, su hogar, por los pasados 2 años. ¿Qué tanto perdiste? Todo lo que estábamos acumulando, toda la vida, memorias de la familia, televisiones, eso, lo otro material no importa, pero lo tira a nosotros como 10 años para atrás. Y ellos ya decidieron que no se quedarán aquí. Aquí en Manasota, aquí a 80 millas al norte de Fort Myers, este fue el nivel que alcanzó el agua. Por eso las autoridades hasta hoy domingo le permitieron a sus residentes, debido a los daños e inundación, poder regresar a sus hogares. En otras zonas como Charlotte Harbor, las filas para comprar gasolina son eternas. Mientras, en Fort Myers, una de las zonas también devastadas, equipos de trabajadores, muchos de ellos hispanos, trabajan contra el reloj para limpiar las calles y permitir que los negocios puedan reabrir sus puertas. Tratar de que se vuelva a reactivar el turismo. Esta ciudad maneja o vive mucho del turismo. Este domingo el presidente Joe Biden visitó Tampa y San Petersburg, Florida, donde reafirmó el compromiso del gobierno federal con el estado. La reconstrucción llevará tiempo, pero trabajaremos juntos para restaurar la vida en Florida, dijo el mandatario. Pero para residentes como Steven, el rehacer su vida tiene retos adicionales. No teníamos seguro porque la casa era muy vieja. Lo que ellos estaban pidiendo era mucho. Pero incluso aquellos con seguro enfrentan una recuperación desafiante. La industria de seguros está categorizando las tormentas o por lluvia y vientos o por inundación. Quienes no documentaron o no pudieron documentar los daños podrían tener aún más dificultades para que sus reclamaciones sean aprobadas. Según Pete Moraga, del Instituto de Seguros, muchos residentes no contaban con seguros específicos para inundaciones y la mayoría de las pólizas de seguro de vivienda no cubren los daños causados por el agua. El seguro de casa o el seguro de propietario de hogares no es lo mismo que el seguro de inundación. El seguro de inundación es una póliza separada y la polémica está en que mucha gente no entiende eso. Autoridades estiman que alrededor de 100 propiedades quedaron convertidas como la casa que yo tengo a mi espalda y que una de cada 6 no tenía un seguro de propiedad. En Fort Myers, Sonia Aparicio Sánchez, Noticias Telemundo.